Aquí estamos con Chochito, el narrador puertorriqueño más querido. Chochito, ¿cómo te sientes aquí en República Dominicana? Papi, me siento bienvenido, estoy agradecido del pueblo. ¡Estamos aquí, papá! ¡Qué malo! ¿Qué más? Estamos activos. Tú sabes que nosotros vamos a ganar hoy, ¿verdad? Sí, sí, cómodamente. 5-2. 5-2. Se va a acabar el juego de hoy. 5-2. Un saludo a los osobrosos. Oye, me saludito a los sabrosos, papi. Pues bien, ahí estuvimos también conversando con el comentarista de deporte Chochito. Tú el que sabe algo de deporte sabe quién es Chochito. Que él narra de una forma muy peculiar. Y la gente le gusta. Ese Magu Power no le gana a nadie. Y así es una narración. Estuvimos con eso, personas que uno la conoce y ve que son demasiado humanos. Chochito nos trató muy bien allá en Quisqueya. Anda con un grupo que no es, son como 200 ellos, que vienen de Puerto Rico y se sientan todos en un mismo lado. Ya cuando dan un hilla, ustedes saben cómo ponen ellos. Pero es bueno visitar lo que es la Serie del Caribe hasta el miércoles, me parece. Nosotros debemos pujar porque no podemos perder uno. No podemos perder uno, hemos ganado todo, pero si perdemos uno ya estamos mal parados. Entonces debemos apoyar a usted que vive en Santo Domingo y es de aquí. Y de aquí usted puede ir allá, apoye, porque eso se ve bonito, claro, cuando los muchachos están bateando y ven que, o sea, que le aplauden que somos de aquí. Al lado de San Francisco de Macorís, como nos pasó allá, que nos vieron los muchachos, Hanse, Urrutia. Y digo, ah, pues ustedes están aquí también. Se sienten bien cuando nos ven. Pues una boletica no cae mal. No, Diego, da lo que tú dices. Se siente un ambiente muy bonito. ¿Por qué hay tanta calor en Quisqueya? Yo no sé. Gordo, mira, hacía una calor que el pantalón se me pegaba era a los muros así. En los muros me tenía un jean y se pegaba bien, de sudor. Pero está bien que tú digas que el pelo... Pues, ¿qué? Que tenía calor, y todo hacía calor. Y tú veías, mira, 5 horas, mira. Ese baño de las mujeres, veían lleno de mujeres y era por no, la no, calor. No, estamos en televisión, tienes que corregirte. Ay, es verdad. Es verdad, amable. Ten lo cierto, porque ella dijo que se pegue el pantalón de allá abajo. Y no, eso, y eso. Tenía calor. Yo dije de los muslos. A ustedes cuando empezaron a hablar de sus mujeres, hay que dejarlo quieto. Porque ustedes la detallan, mi amor. Oye, con cara. Entonces uno no puede hablar de... Oye, Dios, cuando con lo que ella viene... Uno no, está corrigiendo a ella. Y mira, compañero, te está corrigiendo. No, apoyador. Tú lo quieres un apoyador. No, claro. Él no quiere perjuicio para ti. Sí. El pantalón se me... Sí. Pantalón se me pegó. Ve, hasta cosas así.